¿cómo están? Con el gusto de cada semana le estamos saludando a nombre del equipo de Los Nicolaitas. Tenemos 30 minutos para informarle lo que lleva a cabo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nuestros amigos de Radio Nicolaita, bienvenidos a este espacio. Ya iniciamos con carácter universitario. Bien, en el marco de respeto y cordialidad, el rector de la Universidad Michoacana, de Medardo Serna, dio a conocer al Congreso del Estado los avances en el programa de actualización universitaria. Aquí se informa sobre los logros alcanzados por la Casa de Hidalgo en contención del déficit y reorganización de los procesos administrativos. En reunión con los legisladores, la Junta de Coordinación Política detalló una serie de acciones tendientes a contener el déficit financiero con el que inició la gestión Medardo Serna. Recordemos que era de 1.109 millones de pesos. Se ha reducido a 638 millones de pesos. Esto es lo que dice el rector Nicolaita Medardo Serna. Hay una serie de medidas que hemos venido tomando en cuenta. Por ejemplo, además de los salarios, tiene que ver con la contratación de todo tipo de personal. No se contratará si no existe el respaldo financiero para tal efecto, por poner un ejemplo. Tiene que ver con rentas. Por ejemplo, en el presente año, únicamente en el presente año, dejamos de rentar como 6, 7 inmuebles. Estamos haciendo un mejor uso de nuestra infraestructura, eso significa varios millones de pesos. La parte salarial se está ajustando al modelo de la Secretaría de Educación Pública. Para cada una de las áreas administrativas de mandos medios y hacia arriba, seguimos estrictamente el modelo de la Secretaría. ¿Ya lo escucharon? Este es uno de los grandes temas. El otro, la situación de los sindicatos, el sindicato de profesores y el sindicato de empleados. Esto es lo que dice. La autonomía la estamos defendiendo, coincidimos totalmente con los sindicatos. La autonomía universitaria debe quedar a salvo. Por supuesto que en este esquema de la autonomía universitaria debemos desarrollar de manera conjunta una propuesta. Es lo que el Congreso del Estado está pidiendo. Está pidiendo una propuesta de los universitarios. Tenemos grandes coincidencias con los sindicatos. La reforma integral ya está acordada. La defensa de la autonomía universitaria, y no hay ninguna duda. Y la propuesta la vamos a realizar nosotros. La Casa de Hidalgo establecerá una alianza estratégica con la Comisión Nacional de Agua, con Conagua. Esto para la preservación y fortalecimiento del sistema Cutzamala, donde Michoacán cumple una aportación relevante para dotar del vital líquido a 5 millones de personas, lo que ubica como uno de los 10 importantes sistemas a nivel mundial, y son estudiantes de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, biología, que podrán realizar estas prácticas profesionales y además el servicio social. El sistema Cutzamala tiene una capacidad para dotar de 16 mil litros de agua por segundo al Valle de México a través de un acueducto de 162 kilómetros. Enhorabuena por nuestros estudiantes. Hace un año les comentamos que vamos rumbo al centenario. El centenario de la Universidad Michoacana, y es por este motivo que nuestra máxima casa de estudios conformará un calendario conjunto con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo informó el secretario auxiliar de la Universidad Michoacana, Héctor Pérez Pintor. Se presentarán a través de calendario definitivo en enero próximo, las cuales se contemplan pues varias actividades relacionadas con la apertura de espacios dentro de la Casa de Hidalgo para exponer piezas de arte producidas por estudiantes de la UNAM. Se prevé la presencia de colectivos culturales, también de la Filarmónica de la UNAM, en conciertos con varias sedes nicolaitas, y también se programarán exhibiciones y juegos amistosos entre equipos deportivos universitarios de ambas instituciones. Esto será en varias disciplinas. También está la participación de la Casa de Hidalgo en la edición de la Feria Internacional de Palacio de Minería, también una de las más importantes. Esto será allá en Palacio de Minería, en la capital de la República. Enhorabuena por nuestra universidad y rumbo al centenario. Ya estamos trabajando. Le presentamos a continuación a Óscar José Hernández Esparza. Él es un estudiante del doctorado en metalúrgicas y realizó una estancia en la Universidad Técnica Federico Santa María. Esta universidad está en Valparaíso, Chile.
Mi nombre es Óscar José Hernández Esparza, soy estudiante del doctorado en Metalurgia y Ciencia de Materiales. Realicé una estadía en la Universidad Técnica Federico Santa María, ubicada en Valparaíso, Chile. Mi experiencia en esta universidad fue muy grata, ya que tomé 3 cursos ahí. Utilicé un equipo que solamente hay 2 en toda Latinoamérica. Aprendí a utilizarlo, a manejarlo. Yo mismo montaba mis muestras, aprendí a interpretar los resultados. También tomé un curso de Rydbell. Tomé un curso de Rydbell, lo cual me lo dio el creador de un programa, el programa que se llama MAUT. Fue durante una semana. Realicé aportes a la universidad junto con mis compañeros en el trabajo que tenían ellos, les ayudaba. Están por publicar 2 artículos del trabajo que se realizó por allá, del apoyo que yo realicé a un compañero que está en la Universidad de Sevilla, en España. Mi investigación se enfoca principalmente en la aleación cobre-molibdeno, la cual es difícil de fabricar mediante métodos convencionales. Estoy utilizando yo el aleado mecánico. Esta aleación puede ser beneficiosa en un futuro, ya que se podrían cambiar el acero inoxidable que está ubicado o que se encuentra en los hospitales, ya que estos 2 elementos son mejores cuando combaten las bacterias, son más antibacteriales que el acero inoxidable. Por lo tanto, es beneficioso en un futuro esta investigación. Yo estoy actualmente aplicando para la beca Alianza del Pacífico para realizar una segunda estadía en la Universidad de Chile, en la Universidad de Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Mi estadía se basa del 1 de marzo al 31 de agosto del año 2017. Los invito a ustedes, estudiantes y compañeros que nos están viendo y escuchando, ya que es muy beneficioso para todos nosotros realizar una estadía, poder ver a nuestro país desde otro punto de vista, aprender otras culturas, llevar nuestra cultura, nuestras costumbres, aprender diferentes costumbres y más que nada la convivencia y próximas aportaciones que puedan tener con la comunidad científica. Nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook. TV Nicolaita. Hacemos esta pausa, yo lo espero. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano celebró 30 años de fundación. Dio a conocer una excelente noticia. ¿Cuál es esta? A 30 años de su fundación, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano se ha caracterizado por encontrarse en constante movimiento. Desde el día de su apertura con el entonces director Francisco Méndez y los biólogos recién egresados de la Escuela de Biología. En la actual administración se ha buscado que el MUNA se consolide y amplíe para convertirse en un museo innovador. Durante el acto por su aniversario número 30, el doctor Horacio Cano Camacho, responsable del Departamento de Comunicación de la Ciencia, habló sobre el Centro de Difusión de la Ciencia, proyecto en el que se encuentra trabajando con estudiantes de arquitectura a través de una convocatoria. Es un proyecto de arquitectura integrativa que lo que trata es generar una experiencia importante de estar dentro del museo, pero estar dentro del bosque. Ya lo presentaremos en su momento con todo tipo de detalles. Es un proyecto muy ambicioso, creemos que el museo tiene un enorme potencial en este sentido. Agregó que con este proyecto el MUNA se convertirá en el único en el país con estas características y será el núcleo central de la comunicación de la ciencia en la universidad. El secretario académico de la Casa de Hidalgo, Jaime Espino Valencia, en representación del rector Medardo Serna González, felicitó a la comunidad del museo por consolidar a este espacio Nicolaita como un lugar para el aprendizaje y el esparcimiento.
Es un espacio de trabajo, decía, un espacio de tranquilidad, en donde se desarrollan muchas de las actividades cotidianas de la universidad. Queremos seguirle sumando a esta historia y ojalá no sean 30, ojalá sean muchos más años de servicio y que vayamos aunados a ello, buscando nuevas inquietudes. Actualmente la mayoría de los visitantes se encuentra enfocado a niños y visitas escolares. Con el Centro de Difusión de la Ciencia se ampliará su cobertura. Y en más del museo, ¿usted conoce la historia del Museo de Historia Natural? Esto es todo lo que ofrece para el gusto de la sociedad. Y es mi compañera Sara Galeote que nos presenta el siguiente reportaje, el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un espacio dedicado a la recreación y aprendizaje sobre las ciencias naturales. Históricamente, el museo se constituyó gracias a la labor de varios naturalistas michoacanos que dedicaron su estudio a las ciencias naturales como Melchor Ocampo, Manuel Martínez Solórzano, Nicolás León y Eugenio Dujés. Inició siendo una colección que formaba parte del Museo Michoacano en el antiguo Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, dicha colección fue regalada a la Universidad Michoacana y fue en el año de 1986 cuando la universidad fundó el museo con el propósito de dar divulgación científica a temas relacionados con la historia natural. Su nombre rinde homenaje a Manuel Martínez Solórzano, quien estuvo a cargo de la dirección del museo de 1892 a 1921 y que contribuyó considerablemente al conocimiento de las ciencias naturales en los siglos XIX y XX. Actualmente, este recinto cuenta con exposiciones permanentes y temporales, visitas guiadas, talleres, pláticas y celebraciones ambientales. Este espacio se encuentra dividido en varias salas, entre ellas la sala Ex Situ. En ella se exhiben de manera permanente poco más de 60 especies diferentes de organismos disecados. Algunos de ellos son donación del Zoológico de Morelia. La sala de fósiles, vestigios del pasado. Un viaje al pasado donde se podrá conocer, a través de fósiles y pinturas, la evolución de animales y plantas que vivieron hace miles de años. La sala de ecotecnias, una forma de vivir. Es una exposición en la cual se puede explorar el valor estético de los desechos a través de su transformación para la creación de instalaciones artísticas. Y la sala histórica, donde se puede conocer un poco de historia sobre el inicio del museo y sus colecciones de zoología y botánica, que en un principio pertenecieron al Museo Michoacano. Además de estas salas, el Museo de Historia Natural cuenta con Saurica, guarida de dinosaurios. Se trata de la exposición ubicada en los jardines de este espacio universitario, donde se exhiben 8 réplicas a escala real de una cabeza de Tyrannosaurus rex y una pata de la misma especie, un Velociraptor, un Oviraptor, 2 pterosaurios, entre otras especies. Una de las mayores atracciones del museo por ser estos animales de los más espectaculares de todos los que han vivido en nuestro planeta y que habitaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Asimismo, podemos encontrar la sala de colecciones del antiguo Museo Michoacano, donde se exponen ejemplares biológicos que pertenecían a otros museos y que fueron trasladados a este recinto Nicolaita desde 1986. Desde entonces, esta colección ha quedado como una exposición permanente, ya que constituye parte del gran patrimonio heredado por naturalistas del siglo XIX. Incluye una vasta colección de aves y mamíferos silvestres. Algunos proceden de diferentes regiones del estado de Michoacán y otros fueron donados por instituciones extranjeras. El acervo también incluye una colección de fetos humanos y animales con malformaciones congénitas, una serie de disecciones didácticas de mamíferos y un numeroso grupo de ejemplares biológicos disecados. En esta sala también se encuentra una de las colecciones de coleópteros mexicanos más completa. En el recorrido por el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, podemos encontrar la sala llamada Vector Monarca. Se trata de un camión de correos canadiense modelo 1978 que recorrió la ruta de la mariposa monarca, desde Montreal, Canadá, hasta Morelia, Michoacán. Este vehículo es testigo de cómo dicho fenómeno natural se acompaña de eventos culturales.
Dentro del camión hay imágenes e información de la monarca, y en uno de sus costados está escrito un poema de Daniel Canti, quien condujo el camión de correos bautizado como Monarca Móvil para observar la ruta de migración de estas mariposas. De igual forma, encontramos la exposición de Alma de Piedra, misma que se ubica en el centro del jardín del museo, donde se hace énfasis en la apreciada cantera rosa de la región, el origen de la piedra, sus componentes, cómo su extracción, los usos que se le dan, la historia del empleo de la cantera en Morelia y su procedencia de algunos bancos de cantera de Michoacán. Se exhibe una serie de esculturas de los canteros de Morelia, que muestran los diferentes usos que se le pueden dar a esta valiosa piedra típica de la región. También podemos disfrutar Aves del Bosque Cuauhtémoc. Esta exposición se encuentra al fondo del jardín del museo, donde se muestra información y fotografías de algunas de las especies más comunes que habitan el bosque Cuauhtémoc. Entre estas se encuentran el pájaro carpintero, el cardenalito, el gorrión inglés, el gorrión mexicano, las golondrinas, entre otras. El museo ofrece un taller diseñado para esta exposición, donde el visitante puede apreciar con una guía de aves las especies endémicas del bosque Cuauhtémoc. Este espacio Nicolaita ha sido una ventana abierta de la Universidad Michoacana, en donde se realizan desde hace 3 décadas diversas actividades de difusión cultural y extensión universitaria, además de continuar con la labor de destacados naturalistas. Un espacio accesible, ubicado en medio de un lugar privilegiado como lo es el Bosque Cuauhtémoc, que recibe alrededor de 4.300 visitantes mensualmente para conocer, disfrutar y aprender sobre el valor y el respeto por la vida en todas sus expresiones. Vamos a esta pausa, tenemos mucho más que ofrecerle. Agenda Cultural, no se la pierda con mi compañera Yuri Servín. De los ejemplos de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, está Karen Mirel. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y nos envía este mensaje desde, ¿dónde creen? Taiwán. Es una invitación a todos los jóvenes a que participen en estos programas de movilidad estudiantil que oferta la Casa de Hidalgo. Desde Taiwán, platicamos con ella. Hola. De la Universidad Michoacana en general para que apliquen a la beca de la que yo he sido afortunada en ganar. Se llama Beca Huayu para estudiar chino mandarín en Taiwán, ofrecida por el gobierno de Taiwán. Me encantaría que pudiéramos hacer una toma de este paisaje para que vean lo hermoso que es Taiwán. No es solo el ambiente, no es solo los alumnos, es que realmente está lleno de gente maravillosa, gente amable, gente que siempre va a estar dispuesta a tenderte la mano. Simplemente necesitas un nivel mínimo de inglés para poderte mover dentro del país y lo demás lo irás aprendiendo si tienes entusiasmo. De verdad espero que se animen a aplicar y saludos a todos.
Llegamos a la agenda cultural con eventos que la Universidad Michoacana ha preparado para que disfruten compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. Comenzamos con tres actividades que el Centro Cultural Universitario organiza con motivo de las fiestas decembrinas. El día 15 realizará un concierto navideño donde se presentarán varios grupos a las 7 de la noche. El viernes 16, en punto de las 5 de la tarde, realizará una posada con los tradicionales villancicos, mismos que serán entonados por los asistentes. Y el sábado presentará un concierto de jazz con Roberto Aimes. La cita es en punto de las 19 horas. En tanto que el excomento de Tiripetío, por motivos de fuerza mayor, cambió la inauguración del tercer salón de invierno para el día 17 de diciembre a las 12 horas. Ya está usted informado de algunas de las actividades culturales que la Universidad Michoacana ha preparado para usted. Recuerde que todos tienen entrada gratuita. Hasta la próxima Agenda Cultural, soy Yuri Servín. Cien años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Israel Hernández nos platica a continuación cuál es el origen del Día del Estudiante en todo el estado. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra gustada sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. En agosto de 1921, el joven rector Chávez se reunió en la ciudad de Puebla el segundo Congreso Nacional Estudiantil, al que concurrió como delegado el joven Salvador Francisco López, alumno muy avejentado de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, a quien se designó vicepresidente del Congreso. Entre los acuerdos de la Asamblea, resulta interesante lo siguiente. El 10 de octubre se celebra el Día del Estudiante en recuerdo de que ese día, en 1540, se creó en el estado de Michoacán la primera universidad de América. Se referían seguramente al Colegio de San Nicolás, origen de nuestra Universidad Michoacana. El ambiente era tenso en el estado, a fines de abril de 1921. Particularmente en Morelia, se dejaba sentir la oposición del clero al gobierno de Mújica, a quien se consideraba enemigo de la religión. Un incidente sin importancia en los primeros días de mayo dio pábulo a que se propagara la versión de que había sido profanada la catedral y sus imágenes, lo que encendió al pueblo católico. Esto es todo por el momento, nos despedimos, hasta la próxima. A nombre de este equipo nos despedimos, no sin antes mandar un abrazo solidario a nuestra amiga y compañera Lucy Ordaz, directora del Museo de Historia Natural, por la lamentable pérdida de su padre. Todos mis compañeros, Yuri, José Luis, Fernando, Armando e Israel, le mandamos este abrazo fraternal. Nos despedimos, soy Areri Sánchez, lo esperamos la próxima semana. Gracias, hasta pronto.